Buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. También le queremos saludar a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook y después que los van a estar viendo por medio del canal de YouTube. Le damos muchas gracias porque usted constantemente este, se viene a envolver con los estudios que estamos teniendo aquí en la congregación de Edinburgh. Y queremos decirles que estamos bien contentos, agradecidos, porque toma tiempo para poder sintonizarse a estas clases bíblicas. Sin embargo, queremos invitarle para que venga y esté con nosotros cuando tenga oportunidad, cuando tenga tiempo. Recuerde que estamos localizados en el 4002 East Richardson Road, aquí en la ciudad de Edinburgh, Texas. Si vive aquí cerca, le invitamos para que venga y nos visite. Si vive un poco retirado. Cuando ande por acá, por estos lugares, le invitamos para que tome tiempo y venga y se reúne con nosotros, ya sea en un miércoles o en los domingos. Este, siempre estamos contentos y alegres cuando miramos rostros, caras nuevas entre nosotros. Para el resto de nosotros, hermanos, este, gracias por su atención en esta ocasión. Gracias por estar aquí con nosotros. Y listos para iniciar un estudio, ya no es a decir nuevo porque dice Eclesiastés, ¿verdad? Que no hay nuevo debajo del sol. Todo ya este, se ha establecido. Sin embargo, cuando uso la palabra nuevo, me estoy refiriendo a una diferente lección, a algo que vamos a estudiar diferente a lo cual estamos estudiando. Recuerde que hemos terminado ya estudios este concerniente ejerciendo nuestro talento. Espero que todos hayamos entendido concerniente a lo que dice la palabra del Señor, en cuestión de mi talento y su talento, pero que no solamente sean oidores de la palabra, sino que también hacedores, como dice Santiago capítulo 1, que podamos oír lo que la Biblia nos enseña y que podamos luchar, hermanos que podamos este, hacer todo lo que es posible para encontrar nuestro talento, ya sea de maestro, maestra, ya sea de cualquier talento que el Señor le haya dado a usted. Solamente acérquese a los ancianos y estoy seguro que los ancianos lo ponen a trabajar, porque hay bastante necesidad dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Quizás un día pueda reemplazarme y qué bueno, ¿verdad? que pueda usted pararse aquí adelante de esta audiencia y pueda dar una clase bíblica, pueda usted predicar del púlpito, sería algo maravilloso. Eso debe de ser el anhelo de todo varón, ¿verdad? Y pues hermanas, también ustedes tienen el privilegio de poder pararse detrás de un púlpito y enseñar en sus respectivas áreas. ¿Ok? Hay lugar para usted. Y esperamos que lo puedan hacer pronto. Pero hoy en esta noche quiero iniciar con ustedes un estudio que simplemente se ha intitulado Habilidades, Habilidades para la vida cristiana. Habilidades para la vida cristiana. ¿Ok? Para ustedes que están tomando notas, Habilidades para la vida cristiana. Y quiero empezar primeramente hoy en esta ocasión con la lección de introducción a todo esto, para que miremos a dónde, a dónde vamos, ¿ok? Y primeramente pues empezamos con la definición de nuestro título. Hay que definir las palabras de nuestro título para que así sepamos a qué dirección estamos este, apuntando, a dónde estamos tratando de llegar. Cuando uso la palabra habilidades, estoy hablando de un tipo de, de cuestión de manera en cómo nosotros podemos ejercer nuestro talento. Hemos estudiado el talento ya, ¿verdad? Hemos estudiado el talento, solo que ahora... Este, maneras en cómo Dios nos enseña que debemos de ejercitar nuestro talento que tenemos y que hemos recibido de parte de Dios. Vuelvo a repetir que hay algunos de nosotros que hemos recibido varias habilidades en nuestra vida cristiana. Y cuando hablo de la vida cristiana me estoy refiriendo este, a, pues a la vida que goza la persona que se ha entregado a Cristo Jesús. Y por eso es que quiero empezar con algo básico, algo simple, para que no haya malentendimiento de aquellos que posiblemente nos estén escuchando y que aún todavía no llegan a ese punto en su vida. Respetamos su decisión, pero a la vez también queremos darle a entender lo que la Biblia enseña concerniente a pues, lo que está delante de nosotros. Porque hay la vida cristiana y hay la vida no cristiana. Y muchos pensamos, verdad, que todos vivimos una vida cristiana. Ya he mencionado concerniente a esto. A usted va y se encuentra con una persona en la calle, verdad, y le dice, pues yo soy un cristiano, yo soy una cristiana, y ellos también se vienen a identificar como cristianos y cristianas. Ah, yo también soy cristiano. Yo también soy cristiana. Pero lo que pasa es de que hay hay diferencia. Hay diferencia. Para poder decir claramente que yo vivo como un cristiano, usted vive como una cristiana, tenemos que entender lo que la vida nos enseña concerniente a todo esto. Y quiero que por favor tengan paciencia para poder llegar al punto, ¿verdad?, eh, que queremos establecer y para qué dirección vamos a tomar con estas clases. Primeramente, tenemos que entender, ¿verdad?, concerniente eh, al nacimiento nuestro. Ok, el nacimiento nuestro. La palabra del Señor nos enseña que el ser humano viene a este mundo sin pecado. Yo sé bien que hay personas que tienen diferentes opiniones concerniente a esto. Sin embargo, la Biblia está saturada de versículos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos enseña que esto no es la verdad. Es decir, que venimos a este mundo con pecado. Si nosotros venemos a este mundo, venemos a este mundo sin pecado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 8 y versículo 21, la palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Génesis capítulo 8 y versículo 21 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Génesis capítulo 8 y versículo 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Jehová Dios dice esto a consecuencia de lo que dice en Génesis capítulo 6 y versículo 5. En Génesis 6, 5 dice: Y vio Jehová. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solo, solamente en el mal. Entonces, miramos nosotros que Jehová Dios, ¿verdad? A consecuencia de esto, se vino, pues, como un tipo de arrepentimiento de haber creado al ser humano. Pero claro que todo esto no fue causa por Jehová, sino que fue a consecuencia del mismo hombre. Y lo que estamos viendo en Génesis capítulo 8, versículo 21, es de que el origen, ¿verdad? Cuando nace la maldad en el ser humano. Y dice ahí que desde, desde, desde su juventud. Eso quiere decir que hay un tiempo de nacimiento hasta su juventud en donde el pecado no existe. Quizás pueda existir alrededor de, del niño, alrededor de ellos, ¿verdad? Pero no existe en el niño. El niño no nace con pecado. Esto, miramos nosotros, que es algo que también Salomón viene a declarar en Proverbios capítulo 22 y versículo 15. En Proverbios capítulo 22 y versículo 15 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 22 y versículo 15 dice la palabra del Señor, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, pero no la necedad. Y para que uno pueda entender este versículo tiene que ser, como decimos en inglés, ¿verdad? un word analysis de la palabra necesidad, foolishness. Este, para poder llegar a entender que esta palabra significa, ¿verdad? Que hay una degeneración moral en la persona, pero que empieza desde la juventud. Es decir, que no existe en un niño. Y por lo tanto, por causa de que existe esta degeneración, ¿verdad? Entonces, Jehová puede tentar y el ser humano cae en ese momento en pecado por causa de que no hay nada estable en la vida de un joven. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que esto concuerda con Génesis capítulo 8, versículo 21. Y claro, ¿verdad? Un pasaje que ya hemos usado con frecuencia es Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, en donde dice que Dios viene a crear al ser humano, o creó al ser humano perfecto. Y otra vez, hagan un estudio de la palabra perfecto. Nos a entender que Dios crió al hombre sin pecado, lo crió a su imagen. Génesis capítulo 1 y versículos 26 y 27. Todo lo que entonces miramos nosotros, que el nacimiento de nosotros fue perfecto, no tuvimos pecado hasta que llegamos a nuestra juventud. Y cuando llegamos a nuestra juventud, entonces de aquí pues entra el pecado en nuestra vida. Y al entrar el pecado en nuestra vida, entonces miramos nosotros que hay una degresión, ¿verdad? Una caída de, de la gracia, de la gracia de Dios. Ya no se tiene la comunión que se tenía con Dios. Ahora, estos son pasajes del Antiguo Testamento, pero usted dice, bueno, ¿qué del nuevo? Bueno, el nuevo tiene usted a Mateo, capítulo 18, versículos 2 y 3. Tiene Mateo capítulo 19, versículos 3 y 14. Tiene este, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, en donde habla de los niños y que son sin maldad. Entonces tenemos todos estos versículos. Pero el punto es de que cuando llega a la juventud, el ser humano entonces cae de la gracia por causa de que peca. Y esto nos lleva a Romanos capítulo 13, versículo 23 en donde miramos nosotros que ahí la palabra del Señor nos dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado. Es decir, que no hay ningún ser humano el cual no va a entrar en el pecado. Todos han pecado y cuando entonces peca, Isaías capítulo 59, versículo 1 2, dice que no es, no es a consecuencia de Dios sino es a consecuencia de nuestros pecados y transgresiones que nosotros ya no tenemos comunión con Dios, caemos de la gracia. Entonces, este tipo de vida es una vida que el ser humano puede vivir, y algunos la están viviendo. Jesucristo menciona en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que el camino en donde la gente que vive así camina es un camino ancho eso quiere decir que la mayor parte de la gente en este mundo está viviendo de esta manera y esta gente que está viviendo en este camino en este, de esta manera ellos dicen que son cristianos que son cristianos y cuando uno entonces comienza a darle un poquito de resistencia o enseñarle diferente se ofenden no es porque uno quiera ponerlos en ese lugar sino que ellos mismos se han puesto en ese lugar uno solamente le está contestando, pero lo que, a lo que estoy llegando es que se ofenden por causa de que uno les dice su claridad. Y resulta como Pablo le dice a los de Galacia: Me he convertido en vuestros enemigos por decirles la verdad. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. Es que esta gente no entiende, no conoce. Entonces uno tiene que usar cautela, uno tiene que usar sabiduría para poder llevarlos a ese punto y enseñarles, ¿verdad?, eh, que realmente esta es la vida en la cual están viviendo. Tiene uno que enseñarles. La palabra del Señor nos indica de esto. Entonces, esto es el, la vida, ¿verdad?, que la persona, que la mayoría de las personas escogen. Entonces, para salir de esta vida, ¿verdad?, a la vida de la cual nombramos nosotros la vida cristiana y ahorita vamos a hablar un poco de esto hay ciertas cosas que la persona tiene que hacer pero déjeme primeramente seguir con este mismo concepto con este concepto miramos nosotros verdad que esta vida no es una vida fácil es una vida difícil. Ahora Satanás nos hace pensar de que esta vida es bien fácil, es atractiva verdad? Pero no es. Al final de cuentas, es una vida muy difícil. En Proverbios capítulo 13, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El buen entendimiento da gracia. Noten lo que dice. Más el camino de los transgresores es duro. El camino del pecador, del transgresor, es duro. Ahora, pongamos a pensar por qué es duro el camino del pecador. Bueno, en primer lugar, porque ya no tiene la, la ayuda de Dios. Ya no está Dios a su lado ayudándole con las situaciones en las cuales se le presentan. No puede. Porque Dios, que es luz, no puede tener compañerismo con las tinieblas. Y segundo, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra en este camino, y piensa de que tiene la ayuda de Dios, y muchos piensan de esa manera. Muchas personas que están en estas condiciones, ellos oran a Dios, le piden a Dios, pero Dios no escucha. Hay varios textos que nos enseña de eso. Por ejemplo, en Juan capítulo 9 y versículo 30 y 31, la palabra del Señor nos dice la siguiente manera. Juan capítulo 9... Y versículo 30 y 31 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Juan capítulo 9 y versículo 30 y 31 dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Note lo que dice el versículo 31. Pero sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y otra vez, tenemos que hacer un estudio de la palabra oye. Porque hay de oír a oír. La palabra oye, ¿verdad? Se puede traducir de la siguiente manera. Solamente escuchar. Bueno, Dios sí escucha, pero no hace y no acude, ¿verdad?, a lo que se le está pidiendo. Esa es la otra definición de la palabra oír. Porque hay de oír a oír. Dios oye al pecador, pero no va a hacer lo que el pecador le está pidiendo. Pero Dios oye a las oraciones de la persona que es justa que es temerosa, que hace la voluntad de él y acude, verdad, a las necesidades de tal persona. En ocasiones automáticamente resultan rápido, en ocasiones se lleva tiempo porque nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos, como dice Isaías 55, nuestros pensamientos son mucho más inferiores a los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados y Dios sabe bien cuándo darnos aquellas cosas que le estamos pidiendo. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que Dios eh, no escucha las, las oraciones del pecador. En primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 12, lo vuelve a repetir el apóstol Pedro. Y Pedro lo pone de esta manera, en su primera carta, capítulo 3 y versículo 12, dice la palabra del Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos... Es decir, los oídos de Dios atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En otras palabras, Dios no escucha las oraciones del pecador. Pero muchos piensan y creen que Dios sí escucha, ¿verdad? Lo que pasa es de que esto lo pone Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6 y versículo 21. Note lo que dice concerniente a esto. Romanos capítulo 6 y versículo 21, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 6 y versículo 21, dice la palabra del Señor, pero, ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzáis? Pablo aquí está hablando, ¿verdad?, de los siervos, bueno, el versículo 16 lo, lo declara, ¿verdad?, no sabéis que los que... Sus, ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Solo que Pablo entonces está hablando de esto. Dice, entonces, ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Esta es la vida de un pecador. Sabemos bien que el fin de tal vida que la persona viva es muerte. Y la palabra muerte aquí quiere decir separación de Dios. Lo vuelvo a repetir en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo que este es el estado de la persona quien nace sin pecado, tiene comunión con Dios, pero llega al punto de su juventud y en vez de escoger lo bueno, escoge lo malo. Entonces se viene a desligar de la comunión que tiene con, con Dios y comienza a vivir una vida pecadora, una vida de pecado, aunque uno no lo admita, pero es la vida que se vive, una vida de pecado, una vida separada de Dios. ¿Okay? Entonces, esta vida a la cual eh, vive la persona, no estamos hablando, estamos hablando de la vida cristiana. Hay otra opción que la persona tiene. La persona tiene que cuando llega a este punto de su juventud y peca, entonces se viene a reconciliar. Se viene a reconciliar con Dios. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Note lo que dice. Colosenses capítulo 1 versículo 21. El apóstol Pablo aquí le está hablando a las personas de Colosa, aquellos los cuales componían la iglesia. Y te lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 21. A vosotros también que eras en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente. Y hablamos de ese estado. Que eran extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Solo que existe la posibilidad de que la persona pueda reconciliarse. Y al reconciliarse con Dios, entonces este, ya empieza una vida nueva. Y esta vida nueva se llama la vida cristiana. Okay. Y en esta vida cristiana, se tiene que aprender ciertas habilidades ciertas habilidades para poder vivir conforme a como Dios quiere que se viva esa vida cristiana pero antes de llegar a este punto ...déjeme decirles cómo puede pasar uno de aquí a acá porque miramos nosotros verdad que constantemente hay versículos en el Testamento que dice que es necesario que pasemos de muerte a qué a vida de muerte a vida ese concepto se viene desde el Antiguo Testamento si usted recuerda bien el libro de Ezequiel capítulo 18. En el libro de Ezequiel capítulo 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ezequiel capítulo 18 y es el versículo vamos a empezar del 31. Ezequiel capítulo 18 versículo 31 y 32 dice: "Echar de vosotros toda vuestra transgresión con que habéis pecado." Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. En estas palabras, Dios no quiere a nadie aquí, en este estado, en este estado de muerte. Él quiere que todos estén aquí reconciliados con Dios. Okay. Y parece que en el Nuevo Testamento, el texto que, a ver, déjenme de Juan capítulo 5, versículo 24. Me parece que ese es el versículo. Juan capítulo 5, versículo 24, dice de la siguiente manera. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá, y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Solo que ese es, el, ese es el concepto de Dios. Esa es la, la cosa ideal de Dios, que uno tenga vida, que tenga una vida, una vida nueva. Pero ¿cómo pasa uno de aquí a acá? Porque uno tiene que entender qué es lo que tiene que hacer. Bueno, para pasar de aquí a acá, necesitamos que ir al libro de historias. El domingo por la tarde estuvimos viendo de que el libro de historia es el libro de hechos, porque el libro de hechos habla de la historia de la iglesia. Y cuando comienza a hablar de la iglesia, no solamente habla del establecimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, sino que también habla de cómo entrar a este reino. En el Antiguo Testamento se, se, se menciona como reino de Dios, en el Nuevo Testamento ya es la iglesia, es el mismo concepto. Entonces, ¿cómo? pasar de aquí a acá para que uno pueda experimentar esta vida cristiana y primeramente miramos nosotros ¿verdad? que uno tiene que este primeramente tiene que oír oír la palabra de Dios cuando Pedro comienza a predicar Hechos capítulo 2 y versículo 14 dice que Pedro se levantó entre los demás apóstoles y comenzó a predicar la palabra. Y Pedro comenzó a predicar la palabra ahí porque a él se le había dado la responsabilidad, si usted recuerdan bien en Mateo capítulo 16 y versículo 19, a ti te daré la llave del reino. Pedro tenía la responsabilidad de abrir. Una llave es lo que viene a quitar el candado y una puerta y abrir la puerta. Solo que Pedro entonces iba a abrir la puerta para el judío, para que el judío pudiera entrar en el reino de Dios usó la primera llave ahí dijo te, a ti te daré las llaves entonces miramos nosotros que Pedro les predica y cuando Pedro les predica el evangelio verdad ahí tenemos nosotros el oír uno tiene que oír la palabra de Dios en las buenas nuevas del evangelio segundo verdad uno tiene que tiene que entender entender y tercero bueno lo pone aquí tiene uno que entender y creer Okay. Uno tiene que entender y creer. La palabra entender y creer es una palabra que se traduce a, a fe. La fe es el entendimiento y el creer aquello lo cual se les ha predicado. Estos dos conceptos, ¿verdad?, lo podemos ver nosotros en Efesios, capítulo 1, versículo 13. Okay. Ahí con los con las personas en, en Éfeso. Pero cuando uno escucha la palabra de Dios, viene un entendimiento. Y cuando uno viene a entender lo que Dios le está enseñando, entonces viene a creer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahí está ahí el entendimiento y el creer. Es decir, la persuasión y la convicción en la persona. Y esto fue lo que pasó con, las, con los 3.000 que se bautizaron en Hechos, capítulo 12, versículo 41. Porque en el 37 dice: varones, ¿qué pues haremos? En otras palabras, la gente que escuchó le contestó a Pedro y a los apóstoles: ¿qué pues haremos? ¿Entendieron? Ellos entendieron que habían crucificado a Jesucristo, que habían pecado, y creyeron ellos. Entonces Él le dijeron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces viene ya un arrepentimiento. Viene el arrepentimiento en la persona. La palabra arrepentimiento simplemente quiere decir un cambio de mente, un cambio de vivir. Esta gente entendió, creyó y entonces ya se arrepintió. Ellos querían vivir bien ante los ojos de Dios, querían reconciliarse con Dios. Y mucha gente, ¿verdad? Llega a este punto, a estos dos puntos, bueno, unos muchos están en este punto, ¿verdad? Pero todavía les falta un poquito en esto. Y todavía les falta arrepentirse. Porque un arrepentimiento quiere decir, bueno, ya voy a cambiar mi mente, voy a cambiar mi manera de ser ya no voy a hacer lo que estaba haciendo antes, ya no voy a, a considerar las cosas que antes estaba haciendo, ya estoy listo ahora para entregarme totalmente al Señor. Entonces, cuando el arrepentimiento existe en Hechos 2, note lo que les dice, ¿verdad? El apóstol Pedro a ellos dice, arrepentidos, arrepentidos. Creyeron, entendieron, arrepentidos. Pero luego le dice que ellos se vengan a bautizar. Y lo pongo cinco, ¿verdad? Porque aquí falta todavía algo, ¿verdad? Que es la confesión. La confesión. Uno ya viene a confesar a Cristo Jesús como su Señor. Ya entendió que Cristo es el Hijo de Dios. Ya entendió que Jesucristo ha venido al mundo para quitar sus pecados. Ya entendió que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ya entendió que Él es. El único que le puede quitar sus pecados le puede salvar. Es lo mismo que hizo Leinuco. Dijo, él confesó. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, note lo que dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8 y versículo 36, Felipe le estuvo predicando y llegó a todos estos puntos. Por eso se llama la historia de la iglesia. Porque en todo caso que usted lea concerniente a las personas que fueron... Convertidos al Señor, estos pasos se los va a encontrar. Pero el 36 dice: Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Noten, él entendió ya lo que tenía que hacer. Ya había hecho lo demás, pero el versículo 37, Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está la confesión. Es lo que se le pregunta a la persona. Cuando es, ¿Crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es todo por eso para quitar tus pecados? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es por eso para quitarme todos mis pecados. Y el siguiente paso es el bautismo. Solo que Entonces la persona es bautizada. Y el bautismo, ¿verdad? Es necesario porque el bautismo es lo único que quita el pecado. Lo único. No el creer, porque si acaso fuera el creer, quita el pecado, aquí se hubiera parado todo el proceso. Pero llega hasta el bautismo, porque en el bautismo es en donde uno tiene contacto con el agente que quita el pecado, que es la sangre de Cristo Jesús. La sangre está envuelta en, la, en el agua del bautismo. Muchos piensan ¿verdad? que el agua eh, tiene poder, el agua no tiene poder. Es lo que viene a significar el bautismo. El bautismo es una muerte, es una sepultura y una resurrección a una vida nueva. Es lo que dice Romanos capítulo 6. Entonces ahí está el poder. Esto lo explica la Biblia este, en toda parte que, hablamos, que, que se hable del bautismo. Solo que cuando la persona haga todo esto, hermanos, entonces ya llega a una vida reconciliada con Dios. Ya entonces viene a empezar esta vida nueva, esta vida cristiana. Pero vuelvo a repetir, si acaso yo viví aquí por mucho tiempo, lo cual yo viví antes de convertirme, antes de ser bautizado, entonces yo aprendí muchas habilidades en esta vida. ¿Sí o no? Aprendí muchas habilidades. Muchas habilidades. En esta vida. Entonces, estas habilidades se tienen que ir reemplazando. Se tienen que ir este, quitando de nuestra vida y reemplazando con las habilidades para vivir la vida cristiana. ¿Entendemos? Entonces ya ahí entra el proceso de aprender nuevamente. Porque ya cuando estamos aquí, entramos a qué? Entramos a, a, a una a una, una nueva familia. Entramos a una nueva cultura. Entramos a un nuevo vivir. ¿Ok? A una nueva familia, a una nueva cultura, a un nuevo vivir. Y todo esto se tiene que aprender. Porque no lo sabemos. Si lo supiéramos, entonces no estuviéramos aquí, pero como aquí viene a resultar la persona en pecado y tiene que hacer esto para poder llegar aquí, entonces tiene que aprender todo esto. Se tiene que aprender ahora en cómo vivir con la nueva familia. Se tiene que aprender ahora cómo vivir en la nueva cultura en la cual hemos entrado. Se tiene que aprender en cómo vivir de nuevo vivir, ya no se puede vivir como se vivía antes. Y ese es el cambio que muchas de las veces nosotros no entendemos que tenemos que hacer nuestra vida. Y porque no lo entendemos bien, entonces queremos vivir la vida que aquí teníamos y queremos forzarla aquí. No se puede. No se puede vivir. No se puede vivir este tipo de vida aquí en esto. Entonces, cuando entramos aquí, hermanos, en, este, en, esta, en esta nueva vida, hay tres áreas en donde uno... Déjenme borrarle aquí porque se me acaba el pizarrón, hermanos. Ok, voy a poner aquí nueva vida. Hay tres áreas que la Biblia nos habla de esta nueva vida. Primeramente, está sobre las relaciones. Segundo, está sobre nuestras decisiones. Y tercero, ¿verdad? Está sobre nuestras acciones. Entonces yo tengo que aprender habilidades diferentes a como la Biblia me enseña para poder trabajar bien en estas tres áreas en mi vida. Miren, ¿recuerdan cuando el Señor vino a criar a Adán? Cuando Dios crió a Adán ya era un hombre maduro, ¿verdad? ¿Tenía pecado? No. Estamos hablando de algo milagroso, ¿verdad? Que ocurrió. Pero aquí está, aquí está Adán, okay. Adán, cuando entra en esta vida nueva que Dios lo viene a criar, esto lo miramos en Génesis 1, 26 y 27, miramos nosotros que cuando hablamos de relación, primeramente él tuvo que aprender en relación este, habilidades interpersonales ¿Por qué interpersonales? Porque vivió solo. <laughs> vivió solo, ¿entendemos? En otras palabras, Adán tuvo que aprender por sí mismo cómo vivir en esta relación por sí mismo. Recuerdan que le dice que no se le encontró nada comparable a él, ¿verdad? Dios miró que no había nadie para él, solo que entonces vino a crear, este, a quién, a Eva. Ya entonces en esta relación, ¿verdad? Miramos nosotros que ya entra en otra faceta. Y en esta relación ya miramos que entra en la relación que? Familiar. ¿Entendemos? La relación familiar. Es decir, ahora era esposo y esposa. Y hay habilidades que aprender en esa área. Cuando vienen los hijos, entonces ya entra, ¿verdad?, en otra relación. ¿Entendemos? Y luego ya cuando se viene a extender todo esto, ¿verdad? Entonces entra la relación, ¿qué? Social. Ya había más gente. Y ahora ya se tiene que entender cómo, cómo vivir uno con el otro. ¿Entendemos? Ya no estamos solos. Adán ya no estaba solo. Sino que ahora tenía que, tenía que aprender cómo vivir con su hijo Caín. Tenía que aprender cómo vivir con su hijo Abel. Tenía que aprender cómo vivir, porque esta gente vivió casi ¿qué? 800, 700 años. <laughs> noten todas las generaciones, cuando habla de Génesis capítulo 5, noten todas las generaciones que pasaron. Solo que esto, ¿verdad? Hay habilidades que uno, que uno tiene que aprender. Si uno viviera solo, ¿verdad? Pues es otra cosa, pero como no vive solo en el mundo, como hay más gente. Entonces tienen que aprender habilidades como tratar uno con el otro. ¿Entendemos? Y luego, y luego miramos nosotros decisiones Ya cuando vino Adán, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? Le dijo a Adán, Adán, ¿sabes qué? Adán le dio trabajo. ¿Qué trabajo le dio? Tenía que nombrar a los animales, ¿verdad? Tenía que trabajar lo que, lo que estaba ahí. Ahí incluye decisiones. Incluye decisiones. Tenía que hacer decisiones Adán en todo eso. Y se requiere ciertas habilidades para poder llegar a ese punto para hacerlo como Dios quiere que lo se haga, no como uno quiere hacerlo. Se tiene que aprender esas habilidades. Entonces ahí están las decisiones. Y entre más se extendió todo esto, pues entonces las decisiones fueron un poquito más difíciles, ¿verdad? Cuando mi señora y yo nos casamos, ¿verdad?, las decisiones que nosotros teníamos eran entre yo y ella. La decisión que yo tenía, ¿verdad? era solamente para ella. Pero ya comenzó a crecer la familia y a mi, mi capacidad de decidir que comenzó a crecer, porque ya tenía a varios. Solo que entonces hay habilidades que tenemos que este, entender que la vida nos enseña. Y luego, acción. Bueno, las acciones, ¿verdad?, que llegan de ocurrir cuando uno entra en, 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 en todo esto. For every action, there is a reaction, como dicen en inglés, ¿verdad? Hay acción. Entonces, uno como cristiano tiene que entender y tiene que anticipar que cuando uno va a hacer un tipo de uh, decisión, que, ¿cuál será la acción? Uno no está tonto, uno sabe bien. Por ejemplo, si yo miro a uno que anda por la calle, ¿verdad? Y anda sin camisa, anda todo toteado. Trae todo el cuerpo toteado, ¿verdad? Y si yo digo, ¿sabes qué? Le voy a dar una, una cachetada a ese buey. Yo tengo que anticipar, ¿verdad? Que este, este no se nomás le va a decir, ¡ah, qué bueno que me la dices, ¿verdad? Va a haber problemas. Tengo que anticipar, va a haber una acción. Entonces, yo tengo que anticipar la acción que va a haber para poder tratar con esa acción. Y, y todo usando ese, ese ejemplo, hermano, y yo sé que es un poco cruel, ¿verdad? Y duro, ¿verdad? Pero hay acciones que hacemos, hay decisiones que hacemos, que necesitamos que considerar las acciones que van a ocurrir. Count the cost, como dicen en inglés, ¿verdad? You gotta count the cost. You, you know what I mean, brother? <laughs> the Solo que entonces, esto es lo que la clase se va a tratar, hermano. De estas habilidades, ¿cómo trabajar? Y vamos a empezar primeramente con las relaciones. Con las relaciones inter interpersonales vamos a empezar. Y esto es lo que vamos a empezar la próxima ocasión que nos vengamos a juntar. ¿Preguntas o comentarios? les dije que me iba a ir de lo básico a donde los quería llevar. ¿Preguntas o comentarios?